Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Teilu Díaz. Bienvenidos a nuestra mesa Gastronomía con mucho entretenimiento y amigos especiales. Hoy estamos en San Cristóbal de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad. Nuestro invitado especial, el concejal de Turismo, Miguel Díaz Llanos Cánovas. Estoy aquí en la Plaza del Adelantado, a mi espalda los del Nivaria, donde grabaremos el programa de hoy. Y por la receta de hoy necesito un producto que voy a buscar en la Granja Los Pasitos en Güímar. Disfrutar de la cocina puede ser también diferente, porque no solamente se puede ir al mercado o estar en la cocina mismo, pero también ir en busca de los productos en el sitio donde se produce. Hoy estoy otra vez en la finca de Los Pasitos, en Güímar, en compañía de mi amigo Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Ya nos vemos bastante a menudo. Y hoy necesito carne de ternera. Yo sé que tú crías un tipo de ternera particular que te dedica a la comercialización de la misma, y ya veremos qué pieza de carne voy a usar hoy. Pero primero cuéntame un poco de esos terneros. Son terneros muy jóvenes, que traemos edades pequeñas y los tenemos en la explotación hasta un año, y dos meses, y es el peso propicio para hacer el sacrificio. ¿Qué peso? ¿A qué peso lo hacemos? Nosotros ponemos de 280 a 300 kilos aproximadamente, es el peso que llevan. Sí, me decía que una raza original de Francia. Sí. No todos, hay algo aquí, hay algún otro que es cántabro, como son los pinches. Sí. Normalmente estas razas son razas limusín, que provienen de Francia, de Limón. Sí. Son razas cárnicas que están, son razas para esta. ¿Cuántos animales tiene aquí de eso? Aquí hay ahora mismo hay 200, 200 aproximadamente. Bueno, me parece un animal fuerte, un animal. Sí. ¿Esto cuánto tiene más o menos? ¿Cuánto tiempo estos tiene? Los terneros no llegan al año todavía, tendrán aproximadamente unos 10 meses, 11. Decimos que falta un 3 o 4 meses a que lo sacrifiquen. Bueno, y ahora me mostrará el despiece que tenemos y ya elegiremos la carne por la receta de hoy. Presentamos el primer gran reserva al alcance de todo el mundo. Para beber sin moderación. Gran Reserva Fuente Alta. 30 años purificándose en el Teide. Ya estoy de vuelta de la granja del amigo Jorge y esto es lo que me he traído, un solomillo de su ternera. Como ve, súper fresco, lo hemos traído directamente desde allá. Y aquí tenemos la misma carne, pero picada dos veces, porque la vamos a amasar y queremos que se amase bien. ¿Por qué vamos a hacer hoy con este producto una hamburguesa? Una hamburguesa que tiene todos los elementos de la clásica hamburguesa americana, pero con ingredientes súper super frescos, con ingredientes de alta calidad. Por ejemplo, como carne vamos a usar, como hemos dicho, la ternera de la finca de la Granja Los Pasitos. Lo vamos a amasar con el queso mozzarella, que le aportará, será como un pegamento, porque muchos de nosotros cuando vamos a hacer una hamburguesa en casa le echamos pan, le echamos otra cosa para que no se rompa cuando la cocinamos, le damos vuelta. El queso que hace, se funde y hace de pegamento. Entonces, en este caso, además, un queso muy bueno, una mozzarella de búfala picada, ¿no? Y lo alinearemos con sal, pimienta, un toque de nuez moscada y después lo terminaremos con, por ejemplo, este tomate confitado. Este es un tomate confitado que haría a la vez del clásico tomate ketchup, pero hecho en casa para nosotros.
un tomate pasado al horno, se le quita la piel, lo deshacemos, lo pasamos con un poco de azúcar en una sartén y este es el resultado, súper natural. En lugar del bacon clásico que se usa siempre, vamos a usar este producto italiano del norte de Italia que es speck, que sería un jamón serrano ahumado. ¿Qué vamos a hacer con él? Un crujiente. Y en lugar de poner en la hamburguesa terminada cualquier queso amarillo o cualquier otro, vamos a poner también una lonchita encima, que se derretirán con el calor, de mozzarella de búfala. ¿Qué falta? Falta la papa frita, que no la vamos a poner porque queremos un plato natural y sano. Entonces vamos a poner un puré, este puré que ya estaba montando yo, de papas de Tenerife, y en lugar del pan le vamos a poner la focaccia, que es la base de la pizza cocinada al horno. Bueno, una vez presentado todos los ingredientes que necesitamos para nuestra hamburguesa, empezamos a trabajar y a mezclarlo todo. Bueno, aquí ya estamos al montaje de nuestra, a darle forma a nuestra hamburguesa. Vamos a hacer dos. Debajo hemos puesto de esta maquinita para hamburguesa un papelito que nos permitirá despegarla bien o de conservarla en la nevera para que no se oxide. Vamos a poner otro papelito en la parte alta. Y voilà. Y ahora la compactamos con la máquina. Le damos bien, sin miedo. Aquí tenemos nuestras hamburguesas. Y la vamos a cocinar en un momento. Esta pesa 185 gramos. El molde nos da este peso. Y es una buena porción para un segundo plato. Y aquí empezamos a cocinarla. Un filito de aceite de oliva y la vamos a cocinar. La cocción es a gusto de cada uno, es ternera, y no siendo otro tipo de carne como podría ser pollo o cerdo, se puede cocinar hasta poco. De este lado ya estoy con mi puré de papa, le he añadido un poquito de leche, un poquito de sal y ya prácticamente lo tenemos preparado. Ahora le vamos a poner encima nuestra mozzarella que vamos a hacer fundir y en un ladito le speck que es nuestro crujiente. Cabe recordar que aquí estamos en el Hotel Nivaria, un hotel de la Laguna, un hotel colonial muy bonito que está a la espera de su cuarta estrella. Y en este momento me faltará un par de minutos por mi receta, entonces doy el pase a Teilu, que está con nuestro nutricionista Alejandro Silvera, y nos hablará más sobre la propiedad de la carne y de los productos que estamos usando. Muchísimas gracias, Horacio, y le damos como siempre la cordial bienvenida a Alejandro Silvera, quien es farmacéutico, nutricionista y además asesor de Fuente Alta. Y es el protagonista del segmento de nutrición. Alejandro, queremos felicitarte por todos estos consejos que siempre nos das. Recibimos muchísimas preguntas a través de nuestro correo electrónico. Y hoy vamos a hablar también de todos los elementos que conforman el plato que nos ha realizado hoy Horacio. Una hamburguesa muy particular. La verdad que sí, siempre relacionamos la hamburguesa con comida pues, que no es saludable. Y lo cierto es que, por ejemplo, en este caso, en donde se han incluido ingredientes naturales, puede ser un excelente alimento que puede aportarnos pues muchos beneficios en la dieta saludable que siempre propugnamos. Que siempre hablamos, sí. En esta hamburguesa, por supuesto, protagonista, la carne de ternera. La carne de ternera. Sí. La ternera es un alimento súper nutritivo, válida para toda la familia, es una fuente de proteínas interesantísima, contiene mucho hierro, siempre hablamos de las personas que padecen anemia. La mejor fuente es la carne y la ternera, en este caso, que además no tiene demasiada grasa, si la comparamos
comemos con otras carnes, pues es una fuente importante para ese hierro. Tiene vitaminas del grupo B, sobre todo B2 y B12, con lo cual tenemos que incluirla, debemos incluirla en nuestra dieta saludable. Vale. También podemos ver aquí lo que es la mozzarella, el queso que está acompañando a esta hamburguesa. ¿Qué nos podrías comentar, Alejandro, acerca de la mozzarella? La mozzarella es un queso típico de Italia, verdaderamente. También es una buena fuente de vitaminas, sobre todo de D y E, y vitamina A también. Tiene un poquito de grasa, como todos los quesos, sobre todo aquellos que tienen un poquito más de curación, con lo cual deberemos tomarlos pues con moderación. Pero efectivamente, en un plato como este, podemos incluirlo sin ningún tipo de problema. Además, la cantidad no es demasiada. Vale. Y también tenemos el tomate, presentado de una forma distinta, pero que también es tomate, ¿no? Está confitado. Muchas veces, verdaderamente, en la hamburguesa, yo decía antes que no es un plato pues perjudicial para la salud, porque siempre lo acompañamos pues de estos representantes del mundo vegetal, en este caso el tomate, pues aportan esa nota que siempre tenemos que añadir a los platos con las frutas, con las verduras, con las hortalizas. Muchas veces decimos que verdaderamente la hamburguesa puede ser muy saludable porque es carne, le añadimos hidratos de carbono como el pan y también le añadimos pues esas verduras y esas hortalizas. Lo que pasa que muchas veces en muchos establecimientos lo que se vende pues verdaderamente es de baja calidad y cuando lo comemos en exceso sí que puede ser un problema para la salud. También tenemos la presencia de la papa, ¿no? Nuestras papas. Que se hacen presentes en muchos platos. Hoy Horacio ha hecho esta fusión, una hamburguesa con papas también, con un puré de papas. Efectivamente, siempre hemos hablado de los hidratos de carbono complejos, las papas entre ellos. En anteriores programas estuvimos hablando, muchas veces se les echa la culpa de que son responsables del sobrepeso o la obesidad, en particular de los canarios, y no es así. Tienen que estar presentes en unas cantidades adecuadas y procurando pues que la forma culinaria en la que se hacen sea lo más sana posible. En este caso, en un puré, pues verdaderamente constituye una forma saludable de consumirla. Sí, Alejandro, queríamos hacer hincapié un poco porque vemos una hamburguesa y cuando vemos hamburguesa, hablamos de hamburguesa, pensamos en comidas rápidas. En este caso, esto es una hamburguesa, pero súper sana. Elaborada y además con ingredientes de calidad, es la diferenciación que te quería hacer antes. Tomadas en un establecimiento de comida rápida, pues muchas veces los ingredientes que se utilizan no tienen la calidad adecuada. En este caso, la materia prima es inmejorable y además el cariño con que lo ha hecho Horacio, pues hacen que verdaderamente pues sea un plato pues muy adecuado en nuestra vida. Sí. Pues nada, siempre acompañamos los platos con una buena hidratación, además que reiteramos siempre nuestro mensaje de que mantenernos hidratados es sinónimo de buena salud. En este caso, ¿qué nos podrías comentar acerca de la ingesta de agua? Pues mira, la ingesta de agua siempre recomendamos que se mantenga para el adulto sano entre 1,5 litros y 2 litros, ya que el agua es fundamental para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta. Acabamos de celebrar hace unos días el Día Mundial del Agua, hacíamos mucho hincapié precisamente en ese consumo. Decir también que el agua fuente alta, pues además es un excelente aliado a la hora de hidratarnos porque es un agua de mineralización débil y que es válida para toda la familia. Mantenernos hidratados con agua fuente alta es la mejor, la mejor opción que podemos tomar. Pues Alejandro, como siempre, agradecidos de tu presencia aquí en nuestra mesa y seguramente en la próxima emisión nos traerás buenos consejos sobre nutrición y aprendemos un montón de cosas contigo también. Y a ustedes, amigos, continúen aquí con nosotros porque aún tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Gracias, Taylor. Gracias, Alejandro. Ya sabemos algo más sobre los productos que estamos usando. Y yo voy al montaje del plato. Empezamos mientras terminas de cocinar la hamburguesa, empezamos posicionando el puré. En un ladito, con un molde. Y aquí ya tenemos nuestra hamburguesa. Montando este plato, me acuerdo de Ángel, un amigo, un cliente vasco, que le gusta mucho este plato, y que pero él lo prefiere siempre con un poquito de foie encima, ¿no? Por si barita que es. Un saludo a él, a su señora. Y aquí terminamos poniendo nuestro tomate confitado, que podemos usar en caliente o en frío. Pues podemos considerarla como una confitura realmente. Quitamos el molde y ponemos nuestra focaccia, que hace las veces del pan. Si quiere le damos un toquecito de pimienta.
Y aquí tenemos nuestro plato de hoy. Mi hamburguesa, 400 gramos de solomillo de ternera, 100 gramos de mozzarella picada, 200 gramos de papas guisadas, un vaso de leche, 4 cucharas de tomate confitado, 8 lonchitas de speck, una focaccia, una cuchara de aceite de oliva, 8 lonchas de mozzarella, sal y pimienta a placer. Hoy le damos la cordial bienvenida a nuestra amiga Ana Puerta, quien es de Bodega Vega Las Cañas de Güímar. Ana, estamos encantadísimos de recibirte aquí en nuestro programa y además con el plato exquisito que nos hizo hoy Horacio, una hamburguesa espectacular, que nos las comeríamos ya de una vez. ¿Cuál sería el vino que nos recomiendas para maridar este plato? Bueno, nosotros en la variedad que tenemos de vino, hemos pensado que por ser representativo de las variedades de uva de Canarias, hemos elegido el Gran Virtud Malvasía. Es un vino seco que acompaña, a veces los blancos estamos acostumbrados a decir, pues, siempre con pescado. No, este es un vino de 14 grados que acompaña perfectamente con la carne que nos ha preparado encima Horacio, perfecta. Sí. Y con todos esos sabores, con el queso gratinado, el que es mozzarella, ¿no? Sí, el queso mozzarella. Y después el tomate, y pienso que es un vino que puede acompañar y reforzar esos sabores que tiene la carne de solomillo. Muy bien. Pues Ana, también nos trajiste una gran variedad de vinos. Ustedes son una bodega familiar, Vega Las Cañas está en Güímar. Y yo quisiera que nos presentaras a todos los vinos que nos trajiste y que hablaras un poquito de cada uno de ellos. Vale. Si quieres empezamos por este que tengo aquí a mi derecha. Bueno. Creo que es el afrutado. Sí, mira, nosotros somos una bodega familiar y familiar me refiero no solo que somos una bodega pequeña que está en el Barranco de Badajoz en Güímar, sino que la familia es la que ayuda a hacer todo, o sea, vendimiamos, siempre hemos tratado de seguir la tradición. Entonces empezamos, si te parece, con el afrutado, que es el que más nos ha ayudado a darnos a conocer, porque la juventud le gusta muchísimo, es un vino que entra no solo por el aroma, sino también por la, después en boca es muy agradable, incluso al que no es amante del vino, pues lo conquista un poco y por ahí los atraemos hacia que prueben los demás. Los demás. Tuvo en Agrocanarias un premio en el 2007 de medalla de plata y bien, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo a darnos a conocer. ¿Es el vino representativo, se podría decir, vuestro? Sí. Muy bien. Ahora, este que está aquí, que es el Amor, ¿qué nos podrías comentar, Ana, acerca de este vino? Bueno, el Amor fue una idea en la que nosotros siempre, los vinos en las bodegas se suele basar en lo que es aromas, olores, sabores, pero al ser una bodega familiar nosotros le ponemos también mucho sentimiento. Entonces, cualquier cosa, ¿tú te acuerdas más de un vino? Sí. Cuando hay algo alrededor, lo asocias a un evento o algo. Entonces, queríamos expresar el amor que le ponemos a la tierra, a los productos. Y yo me emociono. Porque es verdad, o sea, se trabaja con mucho cariño, porque para poder sacar adelante una bodega así tienes que ser con mucho amor. Sí. Y después debajo tiene alma y origen. Porque es el alma de nuestra tierra y el origen de todo, la agricultura siempre nos ha ayudado en Canarias, después vino el turismo, pero hay que volver a los orígenes. Sí, la esencia. Pues muy bien, Ana. ¿Y luego los demás vinos que nos presentas? Pues mira, Vega Las Cañas Tinto, en el sur siempre los más famosos han sido los blancos. Los blancos, sí. Pero nosotros teníamos, mi marido sobre todo, tenía un afán porque el tinto, con el sol que hay en el sur y todo, pues podemos sacar buenos tintos. Y hemos estado intentándolo y la verdad es que nos responde. Es un tinto joven, pero este año sí queremos sacar ya un tinto barrica. Todavía falta, se está elaborando. Se está elaborando. Sí. Después, Vega Las Cañas Blanco es el vino insignia más... Un vino más asequible para todo tipo de personas, que no quiere decir que no vaya a tener la calidad, porque es el vino de denominación de origen. Y después en la marca Gran Virtud tenemos el Malvasía, que ya hablamos, el Gran Virtud Blanco Seco, que es del Listán de la parte alta, uvas plantadas de hace más de 100 años a 1.200, 1.300 metros, que sí son también son un emblema de nuestra tierra, porque la Listán Blanco
aunque no tenga las cualidades enológicas, sí representan lo que es un 80% de la viticultura de la región. De la región. Y después este un niño y además mimado, que la botella es preciosa, ¿no? Estábamos comentando. En la línea Gran Virtud siempre lo que queremos hacer es no solo fomentar lo que hay dentro, que sea un vino de categoría y con alguna diferenciación, sino que después en la imagen también sea diferente. Y sea muy llamativo, porque realmente es muy llamativo. Pues nada, yo como siempre digo, me quedo con los afrutados, que me encanta. Ana, en nombre de todo nuestro equipo del programa, queremos agradecerte tu presencia hoy en nuestra mesa, nos ha encantado tu presentación. Y bueno, seguramente en cualquier otro momento compartiremos más sobre el maravilloso mundo cuando del vino. Cuando quieran. Que reitero, aprendemos cada día un montón con todos ustedes. Bueno, nosotros agradecerte la invitación, a Horacio y a ti, para estar con ustedes en este programa. Y bueno, que prueben todos los vinos y los disfruten con su familia, con sus amigos, con quien más les apetezca. Y hoy en nuestra mesa le damos la cordial bienvenida a un invitado muy especial. Se trata de Miguel Díaz Llanos Cánovas, quien es concejal de turismo, también de consumo y lleva todo lo que son los puntos de información. Miguel, te queremos dar la bienvenida en nombre de todo el equipo de nuestra mesa y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar sobre tu trayectoria, sobre el auge que ha tenido La Laguna y muchísimas cosas interesantes para que todas las personas de Tenerife y de este municipio te conozcan un poco más. Estupendo, muchas gracias. Y quedo a tu entera disposición para lo que consideres. Gracias. Yo me atrevería a decir que debes ser uno de los concejales más jóvenes, no solamente en Tenerife, sino en todo el archipiélago. Yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de tu trayectoria profesional. Pues empecé bastante joven en el mundo de la política. Mi padre era un entusiasta, le gustaba muchísimo la historia de Canarias. Íbamos a visitar siempre cuando había un Beñesmé, cuando hacía la rotura del Gánico en La Gomera. Viajábamos por todas las islas, pues siguiendo la historia tradicional de nuestro antiguo pueblo. Esa tradición, pues, caló en mí. Y mi padre, bueno, tenía su militancia en el Partido Nacionalista Canario. Y yo, a partir de que tenía 10 años, pues ya solicité, yo también quiero estar allí. Bueno, todavía era muy niño y bueno, uno entra como simpatizante y poco a poco, bueno, pues siempre oyendo a tu padre hablar de política. Poco a poco fui entrando en el partido, pegando carteles, yendo de un lado para otro y fui pues entrando dentro de las juventudes. Dentro de las juventudes tuve un cargo de presidente de las juventudes en Tenerife. Después entré en el federal cuando lamentablemente mi padre se murió. Entré a formar parte del Comité Ejecutivo Federal, como la parte de juventud, y ya en el último congreso nacional que tuvimos, pues entré como secretario general nacional. Esa era la parte más bien orgánica del partido, la ilusión que tiene uno, las ideas, y esas ideas, pues uno sí tiene que estar también en las instituciones, y con un pacto que firmamos con Coalición Canaria en 2006, por las elecciones de 2007, yo iba a La Laguna en la lista, el número 17, salieron 15, y posteriormente entré en abril de 2009. Ahí es cuando ya empieza mi vida, mi etapa, más bien pública, de la cual estoy muy contento y muy, muy orgulloso. Pero la gastronomía es motor importante también de este turismo, porque sabe que ahora el turista busca comer bien, ¿no? Hay una cultura gastronómica prácticamente en todo el mundo desarrollado y lo buscarán aquí también. Bueno, pues en los últimos 3 años en La Laguna se han abierto más de 900 empresas, muchas de ellas también, como ustedes verán, no solamente en el casco, sino en gran parte del municipio, de gastronomía, y una gastronomía además de calidad. Es decir, que viene aquí unos precios que son muy razonables, precios muy buenos, y la oferta es muy variada. O sea, hay restaurantes de todo. Aquí uno puede comer papas con mojo, como puede comer comida francesa sin ningún problema. Creativa, hay comida internacional, comida típica canaria, que también es muy interesante, y bueno, y eso sin duda pues le ha dado a La Laguna también un auge importante, que no solamente el turista venga, sino que vengan las personas del entorno, como pueden ser las proximidades de Santa Cruz o de Tacoronte, de otros municipios de la isla, que vienen a disfrutar de nuestra gastronomía. Y sin duda también puede contemplar, a la vez que, por ejemplo, los maridos o las mujeres están almorzando, pues el marido o la mujer puede hacer las compras, los hijos pueden estar tranquilamente en la calle, todo esto sin ningún tipo de problema, porque la peatonalización del casco lo ha facilitado. Pero no solamente eso, sino que hablamos también de la cuesta, hablamos de Bajamar, de La Punta, de las Mercedes. El entorno de las ciudades. Todo se ha ido contaminando, si me permite la expresión, de un ambiente muy positivo, o contagiando un ambiente muy positivo. Y esto, pues sin duda, hace que el municipio esté vivo en momentos muy complicados, como digo, de crisis económica. Pues La Laguna ha sabido avanzar y La Laguna ha salido hacia adelante. Y también mis informantes me dijeron que este fin de semana hiciste un sushi.
esa incursión en, haciendo sushi, que yo creo que no debe ser tan fácil. Coméntalo. Bueno, pues a mí, evidentemente, además estamos en un programa gastronómico, me encanta muchísimo la cocina, me gusta elaborar los platos por mí mismo y me gusta innovar. Generalmente hago el sushi pues con mi receta de arroz de toda la vida. Esta vez compré otro tipo de arroz, probé y digo, bueno, vamos a hacer la receta del arroz como nunca lo he hecho, pero vamos a hacerlo como pone ahí. Total, que meto el arroz con más agua de que lo suelo poner yo, empieza el arroz a hervir, aquello hervía, el agua no se iba, lo escurría para adelante, para atrás, bueno, en fin. Estuve el arroz, que lo suelo hacer en 20 minutos, estuve una hora y eso que me da una pasta, que cuando hice el sushi, pues evidentemente eso, incomestible, tenía invitado, con lo cual, incomestible. Pero bueno, son las cosas de la cocina, uno experimenta, tenía que haber experimentado un poquito antes, pero... Bueno, para la próxima oportunidad ya les hace el sushi bien hecho. Se lo hago como suelo hacerlo, pero bueno. Ya, ya. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y te vamos a desear muchísima suerte en tu carrera profesional y que sigas cosechando éxitos en el mundo de la política. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias. Te conocimos ya un poquito mejor. Muchas gracias de haber estado aquí en nuestra mesa. Y nada, enhorabuena por La Laguna y por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes. Esperamos verlos pronto de nuevo por aquí. Horacio, nuestra sección de preguntas y respuestas a través de nuestra mesa @hotmail.es piden la información sobre dónde pueden conseguir los productos y las carnes específicamente que tú utilizas, que me imagino que cuando vas a la granja Los Pasitos, sí, luego hay un lugar donde se comercializan estos productos, donde los pueden, sí, adquirir nuestros amigos. Todos los ganaderos de la parte norte de Tenerife llevan la carne en una cooperativa que está aquí a La Laguna, muy cerca de donde estamos hoy, que se llama la cooperativa La Candelaria, y además que de la carne que hemos usado hoy, sí, o en otras ocasiones, como el solomillo de cerdo otra vez, sí, tiene de todo, tiene conejo, gallina, pollo, y te hace un servicio como te lo hacen en cualquier carnicería, el corte que tú quieres, la pieza, y la carne todo de máxima calidad, porque naturalmente como se va matando, como, sí, se va despeciando y la tienen ahí a la venta. Sí. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Horacio, gracias por esta información. Y a ustedes, amigos televidentes, recuerden nuestra mesa @hotmail.es para sus preguntas y nosotros a lo largo de las emisiones les vamos a ir dando respuestas. Y así hemos llegado al final hoy de nuestra mesa. Lo hemos pasado estupendamente en el Hotel Nibari. ¿A ti qué te ha parecido el programa de hoy, Horacio? Muy bien, muy bien. La receta muy creativa, es una receta mía, de, ¿sí?, mi restaurante. Y el hotel es un estilo colonial, un hotel de ciudad muy acogedor, muy cálido. Y La Laguna es una ciudad muy bonita. Sí, la verdad que La Laguna es una ciudad sumamente bonita. Los invitamos a que visiten La Laguna. Y también agradecer a nuestro amigo Juan Carlos Delgado, quien es el director del Hotel Nibari, por todas las atenciones. Y a ustedes, amigos, no se pierdan una nueva emisión de nuestra mesa por El Día Televisión.